La gente que está involucrada en el boxeo, boxeadores, entrenadores, fanáticos del mismo boxeo, es muy esperada, es muy esperada. Yo he escuchado comentarios de ustedes donde es cierto, o sea, sí es muy esperada por el fanático del boxeo, no a lo mejor como un pago por evento, ¿no? Donde ese aficionado casual o no tan, ahora sí que ve de manera asidua al boxeo, pues la espera, ¿no? Pero por ese nicho que les platico yo, boxístico, la verdad que con muchas expectativas. Y el vaquero Navarrete en la entrevista está mentalizado a que va a una guerra, a que va a una guerra por los estilos, tanto el de él como el de Oscar, pues que se presta, ¿no? Para que sea una guerra dentro del cuadrilátero, una pelea, repito, muy esperada por los fanáticos del boxeo. Ahora, y gracias, ahí está, señoras y señores. Adrián siempre lo pueden seguir abajo en la esquina del boxeo. Esquina del boxeo. Hace un programa espectacular los lunes con un set y todo, Ebro. Adrián sí se gasta el billete, no como tú que te gusta guardar todo el billete, Jorito, y gastártelo por ahí, por Israel, por Grecia, por Italia, por el Mediterráneo. Mira, No este sea la hombre, tumba, viejo. es verdad, como Tutankamón. Sigan a Adrián siempre, señoras y señores, en la esquina del boxeo. Es parte del grupo de los que estamos aquí en este programa. Yo le decía cuando tú te conectabas, le estaba diciendo a Ebro, que creo que son dos que necesitan la victoria. Vaquero, por su última demostración con el australiano, que estuvo a punto de ser noqueado, y Oscar, porque viene de que lo llevaran a la escuelita, básicamente Shakur. No porque Shakur no te gane, Shakur yo creo que le gana a todos en esa división, es lo que pienso, y es un talento generacional. Pero ¿tú crees que los dos necesitan esta victoria, que los dos para su carrera, para su momento, necesitan esta victoria? Sí, aunque yo creo que si me das a escoger, pues creo que la necesita un poco más Oscar Valdés, ¿no? Porque sabemos que esa derrota fue dura, ¿no? Ante Shakur Stevenson fue evidenciado, ¿no? Ante pues un talento enorme como lo es Shakur y uno de los mejores boxísticamente hablando del mundo. Y también esa mala noche, ¿no? Y ese episodio amargo donde pues nunca, para mí nunca se esclareció del todo de Oscar Valdés, ¿no? Nunca aceptaron No, ellos ni para ti ni que para hubo. nadie, O perdón, sea, ni para ti ni para nadie, Ebro siempre lo menciona. y el CMB igual, o sea, no actuó de buena manera para muchos conforme a ese campeonato de Oscar. Él siguió como si nada peleando. Fue un trago amargo en la carrera de Oscar. Es un buen boxeador disciplinado que aquí muy cerca en San Diego ha estado entrenando, ha estado radicando aquí muy cerca porque sabemos que Canelo pues vive en San Diego, su campamento generalmente lo hace allí. Creo que ahora ya están un poco más lejos, en Lake Tahoe, no sé si sigan allá, pero sí, un muy disciplinado Oscar, pero yo creo que la necesita un poco más él. Yo creo que si el vaquero pierde, ahora, si pierde, hay que ver las maneras, ¿no? O sea, a mí me encantaría que si pierde vaquero, él siguiera. O sea, yo ya lo he entrevistado varias veces, he seguido la carrera de él cerca porque hace sus campamentos aquí en Tijuana, aquí es donde hace el cierre de preparación. Sí me gustaría que fuera esos boxeadores que fuera un poquito más tomado en cuenta por el fanático mexicano. Oscar Valdés creo que él tiene todavía ese empuje por el Canelo Team, ¿no? Es un poco más reconocido en su carrera, en mediáticamente hablando, ¿no? Pero el vaquero Navarrete se ha ganado a pulso a la fanaticada mexicana por el estilo que demuestra, ¿no? Lo hemos visto caer, lo hemos visto contra toda adversidad y terminar noqueando, ¿no? Yo le preguntaba al vaquero, oye, ¿ese es tu estilo? ¿Así es el vaquero Navarrete? Él lo acepta, o sea, él sabe que cuál es su estilo y siempre recalca lo mismo, ¿no? Yo sé que mi estilo no le gusta a mucha gente, no es del agrado, pero pues me ha funcionado, ¿no? Así es como me ha funcionado a mí. Yo creo que si me vas a escoger, la necesita un poco más, Oscar, por los episodios que ha pasado, pero obviamente se juegan muchas cosas, ¿no? No solamente un cinturón, ¿no? Se juegan prestigio. Yo creo que es una pelea en donde se juegan más que un cinturón, porque la están comparando mucho con esa rivalidad de Eric Morales contra Barrera, y ese es un gran peso que traen ellos dos, ¿no? Yo creo que ellos traen en mente lo primero, que es no desilusionar al público, ¿no? Vamos a darle lo que al público le gusta. Eso es lo que traen los dos en la cabeza. Ahora, interesante, señor, lo que dice Adrián, muy interesante. Yo entiendo que alguna gente, Adrián, fíjate, alguna gente no le gusta el estilo de el vaquero, De pero en vaquero. general yo creo que el público está muy contento con lo que el vaquero ha hecho históricamente. No es la forma ortodoxa estilo No. Oscar Valdés, es una forma más desordenada, pero como yo le decía a Eduardo ayer,
hay como una especie de método dentro del caos. Él boxea así y sabe cómo le funciona así, a diferencia de Oscar. Pero veamos, vamos a la pelea en sí, porque aquí hay una diferencia de alcance, una diferencia de estatura. No. Y siempre viene el viejo dilema de cómo romper esa guardia, cómo entrar. ¿Cómo tú ves, cómo te imaginas el combate? ¿Qué estilo se va a imponer? ¿Cómo se va a estar en el clinch? ¿Va a estar a larga distancia? Porque yo digo que si Valdés logra estar en cuerpo a cuerpo, puede conectar y trabajar el cuerpo. Pero si tiene la distancia, Vaquero es muy, muy bueno utilizando las extremidades. ¿Cómo tú ves ya el choque de estilos? Pues mira, obviamente sí tiene más boxeo Valdés, más completo que Navarrete. Creo que la pegada está del lado del oriundo de San Juan de Citlaltepec, Estado de México, que es el Vaquero Navarrete. Creo que la pegada está del lado de él. Yo la visualizo a un Vaquero que tiene que aprovechar el alcance. O sea, lo largo de brazos es algo que le ha funcionado a lo largo de su carrera y ha noqueado de esa manera, ¿no? Te tira un gancho a una distancia que piensas que no te va a alcanzar y eso lo ha trabajado muy bien. Vimos cómo noqueó a Eduardo Báez con gancho al hígado, ¿no? Allá en San Diego. Yo visualizo una pelea donde el Vaquero tendrá que aprovechar el alcance que tiene, porque creo que en el intercambio, yo no sé si sea tan bueno para Vaquero prestarse mucho al intercambio con Oscar, porque también pega, a lo mejor no cambia muchos golpes, no tira tantas combinaciones, y lo vimos con Cixao, pero yo no sé qué tan bueno sea para el Vaquero que se preste tanto al intercambio con Oscar Valdés. Creo yo que si Vaquero quiere aprovechar mucho su distancia, su golpeo, tendrá que hacer un poco una pelea un poco más inteligente que otras, ¿no? O sea, porque está enfrentando un gran boxeador que es Oscar Valdés. Aquí mismo la gente que lo apoya, porque aquí todo es arropado por la comunidad de Tijuana, la comunidad boxística, apoyan al Vaquero, pero saben que enfrente tiene un gran rival, saben que es una pelea difícil, que está a 50-50 para mí, pero sí, veo a un Vaquero que si es un poco más inteligente arriba del ring, tendrá que aprovechar bien el alcance, prestarse al intercambio con Oscar, pero no en todo momento, también tomar su distancia. Esa es la pelea que yo visualizo, y a un Oscar que pues va a ir por él, ¿no? Sabemos cómo es Oscar Valdés, lo ha enseñado Eddie a mover la cintura, a tener ahí dotes defensivos, pero sigue siendo todavía ese Oscar que entrenaba a Manny Robles, ¿no? Que iba desbocado al ataque por momentos y que también va a querer noquear, ¿no? Entonces sí veo una pelea de choque, pero también a un Vaquero que tendrá que utilizar lo que más sabe hacer, que es el alcance, ¿no? Los ganchos a una distancia que muchos ni se la esperan. ¿Cómo está la fanaticada allá en México referente a esta pelea? ¿Cómo la están recibiendo? ¿Cómo la ven? No tanto de favoritismo, sino en el plano histórico. Yo creo que hace mucho, a ver, probablemente desde que Oscar con el Alacrán Berche se enfrentaron inmediatamente después de la pandemia, no recuerdo una reciente que haya tenido tal vez este impacto. Sí. Pero ¿cómo la ve el mexicano allá, Adrián? Pues la comparan mucho, Eduardo, la comparan mucho con esa rivalidad mexicana, la más reciente, pues Eric Morales contra Barrera, el hermano de Juan Manuel Márquez, Rafael Márquez contra Israel Vázquez, la comparan mucho. Yo no sé qué tan bueno sean las comparaciones, porque también se hablaba, ¿no? Incluso lo mencionaste, Berchel contra Valdés también pintaba para hacer una rivalidad así, de este tipo, ¿no? Entre dos mexicanos. Él no subestimamos, la verdad, lo de Berchel, lo del problema del COVID, un Berchel irreconocible arriba del ring, y pues fue de un solo lado la pelea, no nada más por el knockout, la pelea la iba dominando Valdés, y era un Berchel que desconocíamos totalmente, disminuido, sin fuerza. Ahora se vuelve a comparar, pero creo que aquí hay una gran diferencia, ¿no? Los dos llegan a plenitud, llegan en un buen momento, con todo y que Oscar perdió contra Shakur Stevenson, pero perdió contra un fuera de serie, ¿no? Pero ahora creo que Oscar está en un buen momento en su carrera, también Manuel Navarrete. La fanaticada, te digo que la comparan mucho con esas rivalidades y eso genera una gran expectativa, ¿no? O sea, no es a lo mejor la pelea no, como cuando sube al ring Canelo, ¿no? Que el aficionado que no es tanto del boxeo está ahí pendiente, ¿no? Pero sí, por la comunidad boxística es muy esperada y hay muchas expectativas porque, repito, la comparan mucho con esa rivalidad histórica mexicana y estos dos personajes tienen mucho en la mente eso, o sea, emular lo que hicieron sus compatriotas. Ahora, hay un tema muy interesante también, que es el tema, como decimos aquí, del background, el tema del territorio en que cada cual surge y se hace boxeador. Porque tenemos a un Oscar Valdés que es doble
participante en Juegos Olímpicos. Me imagino que estuvo con la selección mexicana yendo a eventos aquí y allá, viajando por el mundo. Mientras que tenemos a un vaquero Navarrete cuya vida amateur fue mínima y que fue por otro camino, un camino que no tiene nada que ver con panamericanos, centroamericanos, juegos, nada de eso. ¿Cómo tú ves que puede influir este background, este camino diferente, totalmente diferente para uno y para el otro? ¿Cómo puede eso de alguna forma verse en el ring? Porque yo siento, yo he hablado mucho con, nunca he entrevistado a Vaquero, pero he entrevistado mucho a Oscar. Oscar es un tipo muy inteligente desde el punto de vista de lo que es conocer el mundo y de ver la vida. Claro. ¿Cómo tú crees que esto pueda influir en la pelea? Creo que lo que mencionas, Ebro, pues puede ser un hándicap a favor de Valdés, ¿no? O sea, eso que tú mencionas en el boxeador mexicano es muy común. El camino que toma Manuel Navarrete es más común que el que tomó Valdés. O sea, aquí hay un pleito casado entre la Federación Mexicana de Boxeo y con los deportistas, con las comisiones. O sea, la verdad, aquí en México, a diferencia de Europa, del Este, de Estados Unidos, el boxeador no se forma tanto en amateur. Te hace 10 peleas amateur, 15, y hemos visto que en las mujeres, por ejemplo, una que tiene 100 peleas amateur, por ejemplo, llegan mejor preparadas al profesionalismo. Es algo que tendría que cambiar en México también. Y el camino que toma Emmanuel Navarrete es el camino que tomaron muchos boxeadores que debutaron jóvenes, que no hicieron una carrera amateur amplia como la hizo Valdés. Esos dos Juegos Olímpicos que tiene Oscar Valdés, claro que le han ayudado. O sea, él creo que ha sido un boxeador que ha evolucionado, ¿no? Que él se ha hecho, se ha forjado con disciplina y con ese proceso que tú mencionas, ese proceso olímpico, que le ha ayudado también estar ahora bajo el mando de Eddie Reynoso. Es el segundo peleador después de Canelo que más importante, de mayor relevancia que ha tenido Eddie Reynoso y que más tiempo ha estado con él después de Canelo. Entonces, sí creo que le ha servido eso a Oscar Valdés. Puede ser algo a favor de él y pues, la pegada, el empuje y ese alcance, ese largo de brazos, esas condiciones no tan ortodoxas y extrañas para muchos de Navarrete es lo que tiene a favor de él y eso que tú mencionas lo que tiene Oscar. ¿Cómo la tienes tú, Adrián, para hablar un poquitico de Canelo y después regresamos a esta pelea para dividirla en dos? ¿Cómo la tienes tú esta pelea? ¿Cómo te tiras al agua? Como diría Ebro, para obligarte, puñal en el pecho. Ebro es muy puñalero. No sé si por adelante o por atrás, pero Ebro es puñalero. Por delante. Ah, bueno, ahí está. ¿Cómo la tienes tú, Adrián? Fíjate, generalmente sí me arriesgo, ¿eh? O sea, sí pongo un favorito, pero ahora sí está de pensarse. O sea, sí es una pelea tan pareja para mí que puede cambiar, o sea, puede ser de un solo lado, en el boxeo, en el deporte todo puede pasar, pero la veo tan pareja, Eduardo, que sí no me atrevería a decir un favorito. Creo que el boxeo lo tiene Valdés, pero uy, en pegada creo que sí está un poquito de lado Navarrete, y que hemos visto que a Navarrete también es difícil de noquear. O sea, no es tan fácil noquear a Emmanuel Navarrete. O sea, es un boxeador de otro calibre, o sea, lo que mencionaba Ebro, a mucha gente no le gusta. Yo a lo que me refiero cuando digo, y cuando, lo que se refiere Emmanuel, que a mucha gente no le gusta el boxeo Navarrete, yo creo que ese es al analista del boxeo, ¿no? Al purista de este deporte, que a lo mejor por no ser tan ortodoxo, pues no convence, ¿no? Ahora, sí voy a mencionar algo para cerrar el tema. Creo que Emmanuel Navarrete ya no debe de dejar que le entren tantos golpes. Ahorita es joven, pero eso a la larga te puede ir perjudicando, ¿no? O sea, yo creo que sí, Adrián, sí debe de cuidar esa parte. Y eso mismo, yo siempre se lo he dicho, una vez, lo he entrevistado un par de veces,